también estamos con un poquito más caro en esta ocasión, pero lo vamos a pasar muy bien, sin duda alguna es un tema diferente en el cual usted puede hacer todas las preguntas que quiera a través de Facebook. Nos puede poner en su muro de Facebook las preguntas, comentarios que usted tenga. El día de hoy me acompaña aquí en cabina Elena Castruita Maya, ella es especialista en biodescodificación y nos hablará hoy del tema del árbol genealógico. ¿Tú lo conoces? ¿Sabes cuál es tu árbol genealógico? Pues como que ya me entró la duda, voy a tener que comenzar a buscar. Muy buenos días, Elena, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenos días, Estela. Estoy muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes. Y hoy vamos a hablar del árbol genealógico. Que me llamó la atención que tú publicaste por ahí que es nuestro GPS. Es nuestro GPS, es nuestro mapa. Ahí están las respuestas de todo, todo en nuestra vida. Todo el tipo de elecciones, fracasos, éxitos, bloqueos en nuestra vida. Ahí vamos a ir a encontrar la respuesta, vamos a ir a encontrar el para qué nos está tocando vivir determinada situación. Y yo creo que muchos de nosotros a veces lo hacemos porque la cuestión del árbol genealógico lo conocemos solamente porque a veces hay una tarea de escuela, por ejemplo, y andamos buscando ahí, ¿no? Que, oye, ¿quién fue tu abuelo? O pues así como que escarbándole un poquito, pero si no, pues bien pues, ¿no? No, nos preocupamos mucho. Y tú decías que pues todo afecta o todo viene desde atrás en nuestra vida actual. Sí. Así que ahora sí, vamos comenzando a ver. Tú llévanos un poquito para ver la importancia de saber o conocer el árbol genealógico. ¿Para qué nos sirve? Bueno, cuando hablamos de nuestro árbol genealógico, estamos hablando de nuestros padres, de nuestros abuelos, tíos, bisabuelos, tíos abuelos, tatarabuelos, todos. Y no, regularmente trabajamos hasta 3 o 4 generaciones, pero a veces los bloqueos pueden estar hasta la sexta generación. Bueno, creemos que no hay importancia en saber nuestra lo que ha sucedido en nuestro plan, pero claro que es sumamente trascendente, porque fueron personas como todos que tuvieron éxitos, fracasos, situaciones conflictivas, dolorosas, frustrantes, y todos esos acontecimientos que ellos vivieron, nosotros llevamos memorias de ellos, y es algo que hoy en día han salido a la luz varias investigaciones y hay hipótesis que dicen que toda esa información está en el ADN basura. Todavía no hay con exactitud, bueno, aceptado con super exactitud esta situación, pero nosotros en terapia vemos que así es y encontramos la respuesta a muchas cosas. Alejandro Jodorowsky dice que el árbol genealógico es nuestro mayor tesoro, y es nuestro GPS, ¿okay? Y que íbamos a encontrar la respuesta a todas las situaciones, elecciones en nuestra vida, a todo. Aquí está la respuesta, por ejemplo, por qué escogemos determinado tipo de pareja, nuestras profesiones, oficios, hobbies, las quiebras económicas, los accidentes repetitivos, hay gente que se accidenta cada determinado ciclo. O por ejemplo, cuando hay gente que el abuelo murió estrellado, el nieto muere estrellado, o sea, se repiten los eventos y todo, esta respuesta que ahí está exactamente en el árbol. Hay muchas situaciones, por ejemplo, también las muertes de los niños. Cuando abro árbol, a veces encuentro que la abuela, su primer niño, murió de 1 año y medio, y en las generaciones nuevas, alguno de los hijos también muere el primer niño al 1 año y medio. O sea, esto es el pan de cada día. Por ejemplo, también aquí están las respuestas a cuando las personas no pueden tener hijos y se obstinan con métodos de fertilización artificial, y luego los niños vienen con problemas porque son árboles y ya no se está tan cargado de faltas el árbol, pero la falta
está evaluada de acuerdo al nivel inconsciente familiar, no el del vecino, no el del amigo, es de acuerdo al inconsciente familiar. Entonces, está tan cargado de faltas que ya es imposible reproducirse. Y uno a fuerza se quiere reproducir, y va a hacer su inseminación artificial y el niño viene mal. ¿Por qué? Porque hay que trabajar, ¿verdad? Hay que entrar a sanar, hay que ir a buscar qué es la situación que está impidiendo que una mujer se pueda embarazar. ¿A qué te refieres cuando dices, puede ser que en esa parte esté el bloqueo? ¿Por qué? Mira, por ejemplo, yo tengo árboles de niños autistas y de niños Downs, y son árboles tan duros, durísimos. O sea, yo he trabajado árboles, por ejemplo, de autismo, y donde he entrado con los hombres y he hecho 4 o 5 abordajes con los abuelos o los bisabuelos. Han sido abuelos y bisabuelos que han violado a las hijas, bueno, a la mujer no se diga, desde la noche de bodas, a las hermanas, han violado a los nietos, asesinatos. Bueno, no, he encontrado de todo, ¿me entiendes? O sea, en una línea materna, línea paterna, donde hago abordaje, encuentro más de lo mismo, en todas las mujeres abusadas, violentadas. ¿Tú crees que sea algo que se va a poder reproducir? Es demasiada falta, y es demasiada falta a nivel inconsciente, es demasiado dolor colapsado. Cuando yo entro y hago un abordaje ahí, no, o sea, es una situación que esa gente cuando se va, cuando se retira de vida, se va demasiado cargada, es un dolor, es una culpa que agradecen en que se haga el abordaje. ¿Por qué? Porque se puede liberar. ¿Qué pasa con los niños? Yo no estoy hablando de que sanen, pero se liberan, los niños tienen mejor calidad de vida, muchísima mejor calidad de vida. En el caso de autismo y en caso de Down. O sea, ahí las faltas son de verdad muy, muy fuertes. Por ejemplo, tengo un paciente tartamudo y estuvo, no, ese abordaje estuvo buenísimo, buenísimo, porque ubiqué luego un abuelo. Y este abuelo había vivido situaciones, estuvo en la guerra, y situaciones de mucho peligro, donde se tuvo que guardar. El abuelo, muchas veces la gente entra en la lucha, en la guerra, porque va sobre un ideal, sobre un propósito, pero cuando ya están dentro ven que existen muchos atropellos, abusos, y ya están ahí, no les queda más que apechugar. Y no pueden hablar, no se pueden revelar porque se echan encima a todos. En este caso fue el caso del abuelo, él vivió situaciones muy, muy duras y eso tuvo que guardar todo porque su integridad estaba en peligro. Y ahora su nieto, tartamudo. ¿Qué tal? No, yo este abordaje estuvo buenísimo. Mi paciente parecía, lo tuve que grabar y cuando terminamos de abordar le dije, ya ves, escúchate, escúchate cómo estás hablando. O sea, era otro. Y a veces puede ser el resultado, un síntoma puede ser el resultado de un bloqueo o de varios. Nos hemos ido a una pausa. Estamos hablando sobre el árbol genealógico. Por aquí tenemos ya algunas preguntas, así que vamos a ir por orden de quien la hizo primera. Nos preguntan que si se puede romper los ciclos, por ejemplo, de accidentes. Sí, sí se pueden romper. Tenemos que ir a buscar qué situación es la que está generando el accidente, porque el accidente puede ser por varias causas. Una puede ser que en proyecto sentido fuiste procreado como un accidente. ¿Qué tal? Y tú traes el programa y por fidelidad vas a estar en fidelidad a los accidentes. Otra es que lleves el programa de alguna persona del clan que ha sufrido muchos accidentes. Otra es que estés rodeado, el panorama es amplio. A mí me ha tocado armar árboles donde se acomodan por rango de hermandad y tú vas a ver que, por ejemplo, eres el número 5, pero todos a tu alrededor han muerto. Son árboles muy duros. Entonces tú estás en peligro. Hay que entrar y hay que buscar cuál es
puedes elegir trabajar con ese programa. Okay. Pues ahí está la respuesta para Anis. Cualquier otra pregunta, pues ya saben, la pueden hacer. Tenemos otra pregunta, Marilena. Nos preguntan que si puede estar en el árbol genealógico el conflicto de una mujer embarazada de gemelos, que a las 34 semanas uno de ellos empieza a perder peso y presenta riesgo de muerte. Sí, todo está en el árbol. Para empezar, que haya gemelos significa que hay secretos sexuales. Ay, Dios. Ay, 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 gemelos, vamos a ir a buscar dónde está la historia. ¿Solamente en gemelos también? No, pero el gemelos es un caso especial. Y vas a ver, si van, tienen que checar la fecha de fecundación de estos gemelos y van a ver que va a chocar con alguien. Tienen que topar con alguien, abuelas, mamás, y aquí podemos encontrar violaciones, o sea, muchas situaciones específicas. Y en los gemelos pasa algo. A uno le toca una vida buena y al otro le toca una vida de mal. Uno tiene una vida más buena y el otro muy cargada. Sí. Y siempre hay como que uno está cuidando al otro, ¿no? Pareciera, desde chiquitos. Hay uno que pobrecito, o sea, sí hay que entrar a buscar la historia. Hay que entrar a buscar la historia. Y ellos. O sea, en este caso, por ejemplo, si está, pues todavía está embarazada, podemos decir. 34 semanas y, o sea, se puede hacer. Mira, yo honestamente embarazadas no es de mi gusto, me siento más cómodo hacerlo cuando no están embarazadas. Okay. Yo lo que sí puedo hacer cuando están embarazadas, y lo he hecho con familia, es hacer el reset y perciben su embarazo diferente. Yo acabo de tener una cuñada que ella se embarazó y ya no esperaba tener hijos, estaba grande y no estaba disfrutando su embarazo. Y yo le hice un reset para que disfrutara su embarazo, se sintiera contenta, optimista, y la pasó súper bien su embarazo. Me acaba de decir, se acaba de llegar, yo lo disfruté muchísimo. Ahí sí. O sea, es otro cambio. Claro, le vamos a cambiar porque puede ser verdad. Eso se utiliza ahora en las computadoras, ¿no? No. Sí, yo le dije. Limpia todo lo que no sirve. Sí, vamos a cambiar, vamos a buscar cuáles son tus creencias alrededor de tu situación actual, en este caso el embarazo, y ahí vas a ver que esta persona va a traer un montón de creencias de que es peligroso, de que es difícil. ¿Por qué? Porque trae toda esa memoria de arriba del árbol. Vamos a encontrar abuelas, mamás que de verdad la pasaron mal por tener tanto hijo. Bien, los hijos es una carga, es un sacrificio, y por eso ellas ahora están teniendo dificultades en su embarazo. Eso sí puedo hacer, porque yo prefiero que cuando ya están aliviadas, entonces sí entro, ya se abren campos mórficos, hipnosis y lo que sea que se tenga que hacer. Yo soy más tranquila así, porque en clínica me tocó ver una vez alguna situación de niños con problemas muy fuertes y que durante el embarazo la mamá había hecho ciertos movimientos, entonces por ahí sí me abstengo yo. Ok, pues espero que haya quedado la respuesta para Marzo. Tengo otra pregunta. Nos dicen, buenos días, soy Vicky. Te quiero preguntar, tengo una hija de 18 años, acaba de tener una crisis de angustia. Le diagnosticaron déficit de atención, trastorno de angustia y una lesión en el lado izquierdo del cerebro. Y eso la hace escuchar voces. ¿Esto tiene que ver con nuestro antepasado? Y luego dice, mi niño de 10 años también tiene déficit de atención. Mira, aquí puede haber la combinación de varias cosas. Por ejemplo, en niños hiperactivos, lo más usual que encontramos y el pan de cada día es abortos. Ver, tú puedes, o sea, cuando hay un hiperactivo, pregunta a la mamá, perdón. De casualidad, ¿no abortas, sea intencional o sea un aborto espontáneo? Encontramos muy usual que hay abortos. Entonces, una vez que se inicia la concepción y se detiene por el motivo que sea, esa energía ya no puede devolverse, queda atorada, ¿ok? Queda como en una área como atorada, vamos a verlo así. Cuando, y a veces hay varios abortos, y cuando nace el niño que sí se logra,
y dice, yo me voy contigo. Entonces sale toda esa carga de él. Ese puede ser un Ecuador. En cuanto al pánico, yo he trabajado varios. Y he encontrado que es una combinación. Yo, puedes encontrar más alternativas. Me tocó una muchacha de Atlanta, creo. Ella le había buscado por todos lados y encontré situaciones de su vida donde había habido mucha agresión, pero por ejemplo, mira, aquí ubiqué unos tíos hermanos de la mamá, gemelos. Uno estaba medio mal de la cabeza y el otro había muerto y ella los estaba cargando. Trabajé el área cultural y trabajé el duelo con los niños, se acabó la historia. ¿Qué tal? O sea, esto es ir buscando y ir, mira, Salomón Salame les dice que un síntoma, una enfermedad o una situación específica puede ser unifactorial, pero regularmente no es un solo evento, es la combinación. Entonces, siempre que iniciamos con un paciente, yo le digo, bueno, del 1 al 8, del 1 al 10, ¿en qué número está tu pánico o tus crisis? Pues en 8 o en 9 empezamos a trabajar. Si empieza a bajar, quiere decir que vamos bien y vamos a lo que viene, buscando y buscando. Pero el pánico, yo sí encuentro que hay muchas memorias del alma. Más, eso te va a llevar a que tú en tu vida encuentres situaciones donde se te despierta el pánico. Eso es el árbol, pues, que llevas la memoria de alguien que vivió determinada situación y en tu vida tú vas a tener situaciones de ese mismo tinte y se te puede desencadenar un síntoma. Entonces, si la hija tiene ese problema y el otro niño tiene ese problema, muy posiblemente es memoria transgeneracional. Y sí, ya tenía que ponerse en contacto contigo. Sí. Hay que armar el árbol y hay que empezar a buscar la historia. Perfecto. Antes de irnos a la siguiente pregunta, vamos a ir a una pequeñísima pausa y regresamos más porque ya son las 10:30. ¿Cómo la ven? Rápido, vamos a la pausa. ¿Tú conoces tu árbol genealógico? Estamos hablando de eso. Y bueno, nos vamos a ir a otra pregunta que ya habías comentado un poquito, pero nos están haciendo esta pregunta. ¿En el árbol puede salir por qué una mujer no se puede embarazar? Claro que sí. Aquí están las respuestas. Sí, claro que sí. Los impedimentos para embarazarse. De los más usuales vamos a encontrar abuelas, madres que en generaciones anteriores han tenido demasiados hijos y que la han pasado mal para sacarlos adelante. Y ahí uno lo va cambiando. Es un miedo implícito, tú tienes miedo. A mí me llega gente, por ejemplo, que me dice, salí embarazada y aborté. Ya cuando me di cuenta, aborté. Esa necesidad compulsiva de no echarte ese compromiso es porque hay mucha memoria de dificultad para poder llevar a los hijos. Sí. Hay que ir a buscar la historia que está detrás de la historia. Oye, tengo otra pregunta. ¿Por qué peleo tanto con mi madre? ¿Por qué peleo tanto con mi madre? Y esa pregunta se parte cada día. Si mira su árbol genealógico, va a ver que es doble de su mamá. Si checa, va a tener muy posiblemente, va a ser doble por nombre, por fecha de nacimiento o por fecha de fecundación. O hay diferentes afinidades con un parecido tremendo. Aquí le hizo el papá el regalito. ¿Cómo? Sí. A ver, explica eso. Sí. Son situaciones que a veces la pareja no está muy bien. O, por ejemplo, también puede ser que la hija sea doble de la abuela y que la mamá tenga una muy mala relación con la abuela y que en realidad la mamá a nivel inconsciente a quien mira es a su mamá o a la hija. Okay. O sea, a mí me ha tocado aquí abrir árboles donde las mamás son implacables con las hijas y digo, madre, oye, de hecho hay un dicho que dice que cuando yo lo escucho con la familia, lo que uno no puede ver en la casa lo hace tener. Entonces,
es igual. Sí, en este caso quiere decir, por ejemplo, si es doble de la abuela, aquí hay que buscar las afinidades que tenemos en nuestro clan. ¿Y cómo vamos a buscar las afinidades? Pues por los nombres, por las fechas de nacimiento, por las fechas de concepción, por las fechas de muerte, afinidades afectivas, tú sabes que me crió la abuela, ella era la que me quería, era la que me cuidaba. Entonces yo quiero mucho a la abuela, así descodifiqué un pusi es colitis ulcerosa crónica inespecífica. Esta no, es autoinmune, para que me entiendas. O sea, no hay resolución en la medicina alópata. Y descodifiqué y encontré, se trabajó el problema de que la muchacha, porque es una muchacha joven, ella iba a hacer una operación para ponerle la bolsita del esperma corporal. Trabajamos su área coyuntural, que es lo que ella ha vivido cronológicamente en su vida, bajó, perdón, y luego mejoró. Luego buscamos en el árbol y yo no encontraba con quién. Y me llamó la atención la abuela, le digo, dime cuál es tu relación con esta abuela. Yo la quería mucho, esto, lo otro. Y esa abuela también había tenido muchos problemas de colitis. Entramos buscando la historia, se hizo el duelo, se acabó la enfermedad de generar este autoinmune. Entonces ahí es buscar, puede ser el conflicto con la mamá, puede ser con los hijos. Entonces cuando hay como que con uno, no te puedes llevar, quiero decir, hay como cuando dicen tu hijo, ¿cómo es? Tu hijo, mi espejo, o algo así, no sé. Te digo, hay que buscar cuál es la historia, porque tal vez para la mamá trae un conflicto muy fuerte con su mamá y la vida le va a mandar ese hijo que viene siendo como la llamada de atención de que tienes que resolver la situación que hay con tu madre. Se trabaja el conflicto principal y deja ella de ver en su hijo lo que en realidad está bien. Entonces, por ejemplo, igual cuando tienes un problema con un hijo o una hija y que si te das cuenta, hay muchas cosas que se parecen a ti. Sí, no, sí, sí. Por ejemplo, yo no soy la excepción, yo caí en la trampa del árbol. O sea, imagínate ponerle tu nombre a tu hijo, es darle el paquete, tu estafeta, lo que yo no puedo resolver. Te otorgo el derecho de resolverlo tú. Por eso es como que le pasas tus paquetes al hijo tan solo con ponerle el nombre. El nombre es una afinidad tremenda. Sí, por ejemplo, yo a mis hijas tienen un nombre, las dos. Y yo tenía la idea que si tenía dos hombres iba a poner el nombre de mi marido, imagínate, nada más caí en la trampa de mi hijo. Sí. Y yo también conozco familias que tienen eso. ¿Qué viene siendo en este caso? Hay que buscar. Todo árbol tiene una lógica. Hay que ir a buscar y ver desde dónde se empieza a generar esta situación. Porque a veces puede ser que te está dando la señal de que hay que buscar en mis abuelos. Suponte que un bisabuelo se llama José. Digo, es el más alto. Y hay nietos José, y hay padres José, y hay un montón de José, a ir a buscar la historia que está allá. Es tan fuerte lo que está allá, nos está delatando algo muy fuerte, entonces hay que ir a buscar la historia para bajar el estrés. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros somos María, María Elena, mi mamá, María Elena, yo, Elena, Estefanía, Catherine, Elena, otra sobrina Elena. Había un secretote ahí para que todas nos llamáramos Elena. Sí. Y uno cree que uno toma las decisiones en plena conciencia, pero para nada. ¿O porque quieres mucho? No. Todo se acomoda de una manera que cuando te das cuenta, ya caíste. ¿Okay? Sí. Esto es como ir desenredando la madera. Bueno, ahorita vamos a dejar un paréntesis para las preguntas, a ver si nos llegan más. Pero me gustaría que nos dijeras algo que debemos de alguna manera tener en cuenta
¿Por qué debemos de tomar ahora sí la importancia de San Juan de Celar? Uy, señor, ya no tengamos todo el programa, pero les voy a hablar de lo más importante, de lo más trascendente del árbol. Todo lo que ellos están en nuestro árbol y la vida te está mandando señales muy sutiles de que hay que resolverlos, pero a veces no hacemos caso. ¿Y cuáles son esas señales? O sea, ¿cómo podemos darnos cuenta? Por ejemplo, problemas en el trabajo, todo lo que te sucede no es externo a ti. Tu carro se te descompone, te entran a robar, las enfermedades, por ejemplo, las enfermedades, el otro día me escribió una paciente que tengo de por allá de San Antonio, Texas, toda golpeada, ¿estás de acuerdo? Si nunca me había sucedido esto, unos golpesotes en los, pero unos moretones en los codos, en las piernas, en todos lados. Y le digo, señora, el sistema osteoarticular te está diciendo que hay que moverte, codo, ¿cómo está con su trabajo? Piernas, ¿cómo se siente? Se está desplazando en realidad, o sea, lo que usted quiere en su vida, está viviendo usted en congruencia en su vida. ¿Sí me entiendes? Cuando abrimos el árbol vamos a utilizar diferentes herramientas para ir a buscar dónde está la historia. Porque no creas que tenemos un solo programa del árbol, te llevamos varios. A mí cuando llega un paciente, es que está, puedo encontrar síndrome de aniversario, puedo encontrar que eres doble, fantasma, yacente de familiares, los maestros cambian los nombres. Puedo encontrar, por ejemplo, muertes repetitivas, puedo encontrar gente que me dice, ¿sabes qué? Yo soy una persona que siempre estoy triste, es el nombre de mamá, la cripta, gente que lleva una tristeza profunda y crisis, ¿desde cuándo es así? Desde siempre. Entonces hay que ir a buscar, la gama es amplia. Puedo buscar, por ejemplo, que la mamá durante su embarazo murió algún familiar y la mamá pasa una tristeza tremenda y ella lleva implícito ese duelo. Puedo encontrar, y aquí están las enfermedades más duras como la esclerosis, esclerodermia, Parkinson, autismos, que llevas la memoria que eres yacente de un familiar que vivió una situación súper, súper, súper crítica. ¿Se me entiende? Por ejemplo, esa, aquí me gusta mucho, por ejemplo, yo trabajo con una paciente que vive en México, en el DF, y yo encuentro que es heredera universal de un bisabuelo, y yo es necesario entrar a trabajar aquí. Y bueno, ella, como que no estaba muy convencida, cuando entramos, ella es una personalidad súper específica, ¿eh? Acá me llamo y todo, ya de 30 y tantos años, pero bien. Entra una noche introvertida. Encontramos una vida fea de su familia, fea, o sea, una vida sin sentido, una vida como gris, una vida fea, fea, fea. Que no la sacó, no la disfrutó, no. Mira, hicimos todo el proceso, llegó un proceso, una serie de duelos, etc. A la siguiente vez que le hablo yo a ella, ella me contesta y dice, ¡ay, precioso! Dije, ay, señor, me equivoqué de chat, estructuralmente. Y no, me dice, es que mi vida ha cambiado, soy otra, se pudo liberar de esa memoria. O sea, la vida te está mandando muchos mensajes. Estas señales, o sea, cuando estás enferma y cuando puede ser ahorita un montón de gente con depresión, por ejemplo. No, hombre, la depresión, pero a ver, la depresión, mucha gente piensa que es mala, pero no es mala. No es mala. A ver. Mira, la depresión, por ejemplo, puede ser que te traiga la memoria de alguien que se suicidó o que se quiso suicidar y no tuvo los restos para hacer. Pero tú llevas esa memoria implícita de ese dolor, de ese sufrimiento que vive la vida humana, por un lado. Y por otro lado, la depresión también puede ser gente que nosotros llamamos el conflicto de la oveja. ¿Por qué? Porque las suprarrenales son las que producen la hormona, la cortisona y la adrenalina, que son las hormonas del movimiento. Pero cuando tú en tu vida sientes que tu vida no lleva rumbo, que perdiste el rumbo, que no sabes para dónde vas, es cuando se instala el sentido biológico, que es el que vamos a buscar en biodescodificación. Para no perderte más, se viene una baja de producción de suprarrenales y entras en una depresión. Pero la depresión nada más está diciendo, a ver,
tienes que buscar y tienes que retomar el camino de tu vida. Tienes que buscar qué es lo que te está causando esa situación que te sientes perdida. Lejos de ir al doctor y que te pongan corticoides y eso, no, hay que trabajar el conflicto que está generando eso. Cuando se trabaja eso, me dice la gente, es que me siento revitalizada, es que me siento otra, me he liberado. ¿Me entiendes? ¿Cómo no? Exacto, o sea. Entonces ahí es donde ya le estamos encontrando el sentido a lo que es nuestro GPS. Nuestro GPS, exactamente, es una combinación. Yo les quería hablar de un montón de detalles que hay del árbol, pero más que nada yo pienso que no se van a aprender todos los tipos de programas que podemos encontrar, pero les puede hacer insight, click o caer el 20 cuando ustedes quieran con ejemplos. ¿Sabes otro ejemplo que me cae mucho? El hijo bastón. A ver, ¿cuál es ese? El color. ¡Ay, caray! El que no se casa. El que no se casa, había caído, he tenido varios pacientes que le digo, no, le dije yo ya, tú antes dejas a la novia que te cases. ¿Por qué? Porque tú fuiste procreado con el pensamiento de tu padre y madre de ser el hijo que va a ser el encargado de resolver su vejez. ¿Ok? Y para eso tienes que cumplir determinado perfil. Son personas que son solventes económicamente. Son solventes, más no se van a dar el permiso de hacer su propia vida. Van a ir a buscar puras mujeres que no se quieran comprometer o que lleven un programa parecido al de ellos. Y terminan con uno y van a encontrar más de lo mismo. Gente que no quiere tener hijos. Ellos no pueden tener hijos porque ellos ya tienen de quién ocuparse. No, yo aquí he trabajado unos casos donde se van para atrás, porque yo les digo, a ver, tú no te vas a casar, pero porque no te vas a casar, tú eres un hijo bastón. Cuando entramos y trabajamos, vamos a ver qué viene mezclado con otros programas. Nos vamos a ir a una pequeñísima pausa, ya es la última, vamos a regresar prácticamente para concluir y contestar, esperemos que pasamos el programa contestar las dudas. Ok, por acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿en el árbol puede salir el problema que se tiene con el ligamento interno de la rodilla izquierda? Mira, sistema osteoarticular. Estamos hablando de mucha desvalorización, de sentirme incapaz en todo lo que realizo en mi vida. ¿Ok? Más una lectura específica de la rodilla. Estamos hablando de cuando hay cruce de ligamentos, son personas, ahí puede haber una persona que está en una disyuntiva, en una toma de decisiones. Posiblemente, si son dos ligamentos, puede haber dos situaciones que no haya en qué, por cuál definirse. ¿Okay? Y el cuerpo le está gritando que tiene que realizar, tiene que tomar una decisión y no la tomas. Pero cuando yo trabajo sistema osteoarticular, voy a encontrar que hay mucha desvalorización a nivel estructural. Regularmente la gente que le duelen los huesos y todo este relajo no es una situación aislada. Es gente que cuando no le duele aquí, le duele allá. ¿Okay? Entonces aquí vamos a encontrar mucha desvalorización a nivel estructural. ¿Qué quiere decir eso? También árbol. Acabo de trabajar un muchacho. 30 y tantos años, ingeniero, ya divorciado dos veces y le dolían los pies, las rodillas, y encontramos un lazo con un abuelo, que el abuelo la pasó mal, los papás le decidieron todo el matrimonio, se sintió utilizado, nunca estuvo enamorado, no, fue una situación muy fuerte, y cuando sale de hipnosis me dice, pero si yo estoy igual, o sea, el mensaje fue tú haz tu vida, tú resuelves tu vida, tú tomas tus decisiones, y él nunca, está repitiendo la historia del abuelo, permitiendo que los papás le vayan guiando su vida. ¿Qué tal? Mucha desvalorización a nivel estructural. Entonces él empieza a tomar, ¿no? El muchacho depresivo, cansado,
me dice, me siento otro, estoy retomando el ejercicio. Y luego cuando vemos bien chistoso, a los días me manda un mensaje, Elena, yo soy doble de mi abuelo y mi ex, la última que se trae divorcio, el doble de la abuela. O sea, la misma situación que vivió la abuela como pareja la estaba viviendo ella. Él, perdón. Se vuelve a repetir las historias. El abuelo no pudo resolver esa vida, su vida bien, y le cede la estafeta de volver a vivir la misma situación, pero con la intención de trascender la historia. ¿Okay? Gaby, están estas señales, ¿no? Muchas, muchas. Carl Gustav Jung dice que todo aquello que no se reconoce vuelve o regresa en forma de destino. ¿Qué tal? Pues ahí está esta información. Yo, como dijiste, a muchos les puede estar cayendo el 20 de lo que les sucede esa enfermedad, que quizás ya cuesta a todos los médicos la vida que por haber y la situación sigue. Pues yo creo que aquí ya encontraste algunas respuestas. Elena, ¿con qué te gustaría concluir? Ya nos tenemos que despedir. Me gustaría concluir con invitándonos a que se liberen. Que se liberen, que se den el permiso de trascender. Porque mucha gente, la biodescodificación te hace responsable de entrar en congruencia. Y a veces no tenemos la fuerza y la decisión de hacerlo. Y vamos dejando pasar las cosas. Pero aquí lo más triste es que lo que no resuelvas tú, se des la estafeta y digamos que lo que no se resuelve en unas generaciones o cuanto más generaciones pasa que nunca, es más fuerte el dolor colapsado y es más fuerte el síntoma, es más fuerte la situación que tendrán que resolver tus nuevas generaciones. En pocas palabras, no le dejes cargas a tus hijos, ¿no? Exactamente. Si quieres ayudarlos y de verdad los quieres, libérate y al mismo tiempo los estás ayudando a ellos a liberarse. Estamos unidos. Esto es física cuántica. Te estás sano tú, te estás sano tú, tus hijos tienen más oportunidad de estar sanos. Pues muchísimas gracias. A ti, a ti. Y a todas las personas que pues ya no podemos contestar las preguntas, pues que se que busquen por Facebook. Sí, me pueden dar mi página de acompañante en biodescodificación y o bioneuroemoción en Cabo. O si no, yo entro a la página chat de ustedes y les voy contestando. Pero para los que se quedaron con ganas de preguntar. Ah, la mía pueden hacer, claro que sí. Claro que sí, está